Bienvenidos, bienvenidos a Lobato en compañía, bienvenidos a Jerez, a 8 Televisión. Vamos a contar hoy también con una escritora que viene a Jerez desde Málaga. Vamos a contar con Patricia Cortés, Petra Desiderata. Luego le vamos a preguntar de dónde viene el seudónimo y por qué una escritora utiliza seudónimo o en su caso. Antes, permítanme que, como siempre, les recuerde estas cuatro palabras maravillosas en castellano, en nuestro idioma, y les digo, la primera, glosa, explicación que se pone al margen con aclaración de un texto escrito, o también composición poética cuyo final se hacen entrar rimando y formando sentido uno o más versos antes expuestos, glosa. La segunda, exégesis, explicación, interpretación de algún texto. Por ejemplo, exégeta del Quijote, quien interpreta qué dice Don Miguel a través de su obra, o los exégetas de la Biblia, cómo se explica el contenido de la Biblia. Embozo, parte de la capa con que se cubre el rostro, y también recato artificioso con que se dice o hace alguna cosa. Quitarse el embozo es descubrir y manifestar la intención que antes se ocultaba. Y la última, acoquinar, amilanar, disminuir, acobardar, hacer perder el ánimo. Acoquinar, cuatro palabras en castellano. Y ahora, para seguir hablando en castellano, vamos a saludar ya a Patricia Cortés. Doña Patricia, bienvenida a Jerez. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a hablar de las palabras y de las palabras que tú incorporas a tus textos. Les hemos anticipado a nuestros amigos y amigas de la tele el seudónimo. ¿De dónde viene y por qué ese seudónimo, Patricia? Pues mira, Patricia Cortés, que es mi nombre y mi primer apellido, Maldonado el segundo. Y en mi casa desde pequeña, pues mis hermanas ya empezaron a llamarme Petra. Petra, Petra, tanto que ya mi madre incluso me llamaba así. Y ya luego me hice más mayor, en la pandilla de amigos, porque yo siempre he salido también con mis hermanas, pues se le contagió ese Petra, Petra, y ya pues todo el mundo me llamaba Petra. Y el apellido, en el seudónimo, como me pongo, que es Desiderata, pues fíjate que es una historia curiosa, porque una desiderata, entre otras cosas, es algo que en una biblioteca pública tú haces una desiderata cuando consideras que hay una serie de libros o de autores que deberían estar presentes en esa biblioteca y no están. Ajá. Entonces, en la biblioteca de Málaga yo me di cuenta que faltaba, por ejemplo, Bukowski, que no había ningún libro, y que faltaba Mujercita de Alcott. Y entonces yo le dije, mira, estos libros, ¿cómo es que no lo tenéis? ¿Cómo? Y me dijo, la señora me dijo, ¿puedes hacer una desiderata? Entonces le hice y me gustó la musicalidad de la palabra. Y luego, aparte, una chica italiana que me hizo una entrevista me dijo que allí en Italia literalmente significaría mi nombre Petra la Deseada. Y yo dije, bueno, sin ánimo de eso me puse yo el seudónimo. Yo me lo puse por esta historia, porque por me gustó. Por la anécdota de la biblioteca. Sí, y me gustó la musicalidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que, si te parece, déjame, por ejemplo, La mujer menguante? Este es un poemario. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Escribes en este caso, en este libro que nuestros amigos ven en la pantalla, escribes para ti o escribes para afuera? Es curioso, porque yo soy, de momento, poeta y ensayista. Entonces, la poesía sí que tiene siempre un tono intimista. La poesía yo no la escribo para nadie que no sea yo. Y a la vez sí que la escribo para todo el mundo que quiera leerla. Y tú dirás, ¿cómo eso es posible? Sí es posible, porque yo escribo sobre un momento concreto, una sensación, es como una fotografía, pero puesta en palabras, de algo abstracto. Entonces, yo la plasmo sobre el papel, en lo que significa en ese momento para mí, que no quiere decir que para ti, si la lees, signifique otra cosa diametralmente opuesta, como me ha ocurrido, y claro, que es lo sano y claro, saludable. Sí. Entonces, yo la escribo para mí,
Pero para compartirla, para hacerme menor a lo mejor ese dolor en ese, en un momento dado, que le pueda paliar a esa persona al leer ese poema, porque además mi poesía es como muy visceral y muy... Entonces es íntimo, pero se comparte, una intimidad que se comparte. Porque tú crees que puede ser o debe ser analgésica también alguna parte de la poesía o determinada poesía. Pues sí. ¿Sana? Sí, podría ser. Yo siempre soy una firme defensora de la parte pragmática de la poesía, incluso. Uh-huh. Tiene que servir, no solo... quitarle a veces ese halo de solemnidad que siempre la rodea, de estos, vamos a hacer este recital de poemas, una cosa solemne, sí, una cosa... Tú quieres desbrozarla, ¿no? Sí, más del tú a tú, sin perder esa pasión, esa cosa visceral, pero hacerla más cercana. Bueno, yo quiero que Patricia lea un poquito de Don Quijote, pero eso va a ser en la segunda parte. Y ahora también le voy a proponer que nos lea algo de sus poemas, pero yo antes le voy a leer por qué se escribe de esta manera y qué significa, si le podemos o si le quieres dar explicación. Es un poema que se titula Ida, y dice: y la abrazada, y ella era Ida, la mirada sin parpadeo, siempre a través de los hombros que amenazaban con aplastar, punto. Si tú le dieras una imagen a nuestros amigos de la tele, ¿qué imagen tendría estas palabras que has puesto aquí en este verso Ida, en este poema, Patricia? Es difícil porque, como te comento, que hacer una o explicar unos versos, te lo puedo intentar. Bueno, pero cómo cambia. Este poemario en general y ese poema en particular, fíjate que yo siempre lo decía también esta mañana, que siempre mi prosa e incluso mi ensayo siempre ha sido muy incluso masculino. Durante mucho tiempo he participado en concursos con un seudónimo masculino y escribida incluso en masculino. Pero este me ha salido, no sé por qué, así como muy femenino, muy escrito por y para la mujer. Sí. Entonces, este poema en concreto podría darle ese significado de esas mujeres que se encuentran en un... en una relación que ya ha dejado de ser amor, que ya es otra cosa, que ya ha pasado por unos estados, la rutina, el hastío, y ya casi está rozando un odio hacia la persona. Entonces es esa opresión que en este caso siente la mujer al darse al hombre, o este hombre, y que a ella le hace más daño que otra cosa. Uh-huh. Más daño, sobre todo, pero eso siempre dice que las caricias más abajo redundaban en su carne como garfios de carnicero. Bueno, y como nos has dado un esbozo ahora con esa interpretación, a lo mejor el lector o la lectora que lo leyera dentro de 15 días o de un mes coge otra interpretación. Exactamente. Que ese es el arte y esa es la literatura. Que yo me he encontrado con cosas totalmente distintas y que me han fascinado, además. Claro, pero sin embargo, el título es contundente. La mujer menguante. ¿Por qué viene ese título y está menguando de qué, Patricia? Porque ¿o ante qué? Está menguando para coger impulso. Ole. Que siempre digo yo, está menguando, sí, no está medrando, está menguando, pero solo para coger impulso y volar. Como esa, bueno, tú que eres tan fascinado del Quijote, en Cyrano de Bergerac hay una escena que llega con los mosqueteros y demás. Sí. Y hay un enfrentamiento entre él y un capitán de los mosqueteros que dice, y donde nombra al Quijote. ¿Conocéis al hidalgo? Sí, le dice el que lo estrella, lo coge el molino y lo estrella contra el suelo y le dice, o lo eleva hacia las estrellas. Sí, pues, sí. Ese es un pasaje maravilloso, sí. Pues eso, está menguando, pero para coger impulso. Es un viaje prácticamente iniciático, desde los primeros versos hasta la liberación final, sin que por eso tenga que ser el canto del cisne necesario. Bueno, y yo no sé si es meternos en un jardín o no, pero ¿la liberación de qué? ¿De qué nos tenemos que liberar? ¿O es una liberación de hombres y mujeres o solo de mujeres? No, tenemos que liberar de un montón de cosas siempre. Pero liberación humana, liberación, ¿no? En general, humana. Sí, vale. Humana. Que entre ellos puede estar el hombre, puede o puede que no, no lo sé. O sea, depende de la situación de cada una, incluso de nosotros mismos. También nos tenemos que liberar de un montón de resistencias que decía sí. Freud, y esas resistencias mentales y demás, todo
Todo eso son como velos que nos vamos quitando, no solo la mujer, en este caso es la mujer menguante porque lo he escrito yo y yo soy mujer y lo escribo desde... Es inevitable desde mi género, pero en general, hombres, mujeres, niños, mayores, el humano en general, tenemos que liberarnos a veces de cosas que llevamos ahí. Como pues mira, si eres tan amable, léenos un verso, el que más, un poema, el que más te apetezca de ese libro, de ese poemario, La mujer menguante, y se lo dedicas a las amigas, a los amigos de la tele. Claro. Y ahí tienes tu pantalla. Y entre tanto, déjame otro libro de los que tienes ahí, que yo voy a ir buscando alguna otra frase para también preguntarte. Cuando tú quieras, Patricia. Pues mira, voy a leer este que, como te digo, es trata un poco así como de esa liberación a la que me refiero. Y se titula Yo. Y dice así: sacudirse el amor como quien se sacude pulgas, como quien purga un veneno que se desliza hasta el bajo vientre. Así quiero librarme yo del tuyo. Renacer prístina y sin mácula a la vida. ¿Otra vez? Sí, otra. Cientos, miles. Arrancar con manos decididas las malas hierbas de tantos años. Librarme de la losa suave que suponen tus caricias. Rechazar de un papirotazo mis miradas arrobadas. No puedo ahogarme en este ardor. La locura me acecha cada mañana y la tristeza calienta mi cama, fría e inmensa siempre. No puedo mirar de reojo y ver que estás ahí, esperando con la cadena que me atenaza, anclados los pies como un titán, esperando a que vuelva como perra apaleada, a agachar las orejas, sumisa, a esperarte en las noches eternas. He aprendido a acariciarme. Apoyo la mano en mi mejilla, tibia y húmeda. Al principio era puro dolor, culpa, miedo. Pero ahora, siempre busco el momento a solas, en que, con las yemas trémulas de mis dedos, tamborileo suavemente mis entrañas y me digo, nunca me abandones. Y la respuesta es un suspiro y un asentir del alma, que se pliega y me perdona. Me dice que la vida será y me arrulla. Maravilloso, por la utilización de ese lenguaje y por... ¿tú crees que el lector debe, digamos, asustarse de determinadas palabras para comprenderlas mejor? ¿Tienes que impresionar cuando escribes? Para nada. ¿No? No. Yo creo ¿y provocar? Que no. Provocar sí, pero no hace falta entrar en... A veces se peca, o yo he leído muchos autores de ahora contemporáneo, y se peca de un lenguaje que casi se hace ininteligible por el uso de excesiva adjetivización, sí. Palabras técnicas, palabras rebuscadas. Para que llegue un mensaje tiene que ser claro, directo, incluso fíjate en la poesía que sí que se puede usar muchas figuras retóricas, pero dentro de una comprensión que se la puede leer todo el mundo. El Quijote se lo puede leer todo el mundo a pesar de estar escrito en el siglo de oro, en el siglo XVII, pero es accesible, incluso con los arcaísmos que tiene y demás, pero se entiende. Sí. Pero hay muchos autores que entran en una parafernalia, en unos circunloquios ya demasiado, que no... Y existen dos cosas, que una es la economía del lenguaje y otro tiene que ser inteligible. Claro, sí, pero yo me refiero a que determinadas palabras, si tú consideras que son usables, y de hecho yo creo que tú algunas veces las usas para que el lector se pare en ellas y diga, espérate, voy a dejar de seguir leyendo, vamos a dar un poquito marcha atrás y vamos a coger, porque has hecho hincapié en determinadas cosas, o por su sonoridad, o por su significado. ¿Tú entiendes que el escritor, la escritora, tienen que provocar continuamente al lector para seducirlo de alguna manera? Sí, siempre esto es una provocación constante, e incluso la poesía, que a priori puede parecer que no nos va a sorprender porque es un género, no, es que el lírico, pero sí te sorprende el uso de, cuando yo
las figuras retóricas, que hay una que hace énfasis, por ejemplo, la R, digo, y si digo carne trémula, que es una figura, una aliteración, entonces te lleva a pensar, ahí hay un desgarro, es casi sonoro, es casi una cosa. Y luego, incluso en el ensayo, sí que ahí ya hay una cosa más, alguna vez digo algún taco, en fin, porque sí que soy de la idea de que para un taco, un taco te puede solucionar una frase si me apura un párrafo entero, bien puesto, claro, no gratuitamente. Sí. La poesía lo aparco eso un poco, pero sí, claro, es como eso, estás leyendo, se te está haciendo y de pronto ves hay un éxito, te despierta. Porque Patricia, ¿hay líneas rojas para el escritor a la hora de sacar un texto a la luz? ¿Debe haber líneas rojas o no? Para el escritor no, en todo caso las líneas rojas están para el editor, que es el que sí dilucida que esto lo voy a publicar o no lo voy a publicar, pero el escritor no debe autocensurarse, porque entonces apaga y vámonos. No lo creo oportuno. Más, tú puedes leer, yo es que en eso de la censura ningún aspecto, yo me leo, soy muy ecléctica y lo mismo me leo Pemán, que me leo Bakunin, que leo el Mein Kampf, que no me paro a entrar en, porque como me lo leo desde una óptica sin prejuicio, sin ideología de ninguna clase, empiezo una lectura como el que empiece un viaje de algo, entonces no, a mí eso por lo menos no me afecta. Bueno, yo le voy a preguntar a ella sobre el primer libro, Más dura será la caída, de un parrafito también, que me ha gustado especialmente, pero antes permítanme que les lea un poquito de este libro que hoy les traigo recomendado, además porque tiene la traducción de Julio Cortázar y es de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Bueno, este quizás fue desde Cicerón hasta este personaje, llovió mucho y parte incluso de la historia de España está influida por él. Pero bueno, en un pasaje para que disfrutemos un poco de esta literatura, dice: querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de llegar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas, habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme de manto y de túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad. Y pronto a descargar el peso de la culpa en el joven médico que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. Perdono a este buen servidor su esfuerzo por disimularme la muerte. Memorias de Adriano, y sobre todo de esta escritora Yourcenar, y traducido por Julio Cortázar. Patricia, si digo hacer hincapié en las traducciones, porque cuando leemos a los griegos hay que pensar que hay un señor que del griego lo pasa a castellano, que casi tiene más arte, o por lo menos casi el mismo que el autor, ¿no? Importantísima la labor, ¿verdad? Claro, tus obras, no sé si están traducidas o... No, de momento no, sí que han dado el salto... Han saltado el charco ya y están en Iberoamérica, sí. Pero tenemos la gran ventaja de que allí no nos hace falta traducción. La traducción. Pero tú consideras que habría que medir mucho, en concreto también en tu obra, cómo se traducen determinadas palabras, el contenido semántico de las mismas. Sí, sobre todo en el ensayo, si me apuras, pues no. Pero la poesía es muy difícil hacer una traducción. Ten en cuenta que se usan muchas figuras retóricas, como en la literación, que no tienen sentido a lo mejor en otro idioma, claro, por la sonoridad y por la fonética de las palabras, y entonces hay que cambiar el de palabra. Entonces ya el significado no es el mismo, varía. Yo, que soy una apasionada de los poetas románticos franceses o románticos tardíos, Baudelaire, Rimbaud, casi siempre suelo comprar las ediciones en bilingüe, muy a las malas, en bilingüe. Ahora he comprado la última, una de Rosalía de Castro, que está en las dos, está en galego y está en español, por lo menos para
intentar a ver, oye, pues mira, aquí se dice así, claro, y así no tiene sentido, pero es difícil traducir la poesía. Bueno, sin traducirla sí la vas a explicar un poquito. Entonces, de este seguimos con Más dura será la caída, que también el título tiene enjundia. A y ver. Que no tiene nada que ver con la película aquella antigua de Humphrey Bogart que existe de boxeador y que... Claro, pero ¿por qué utiliza Petra Desiderata este título? Pues porque Más dura será la caída, sobre todo un canto al amor. Y para ser honestos, si le cantas al amor, tienes que cantarle al desamor, porque es una parte que conlleva casi siempre también desamor. Entonces, cuando estamos enamorados, todo nos sabe a gloria, estamos en las nubes, vivimos, todo es fantástico, todo es maravilloso, subes, ¿y qué pasa que con todo lo que sube? Que al final tiene que caer. Entonces, cuanto más subes, más grande es el batacazo y más dura es la caída. Bueno, puedes caer por el otro lado, ¿no? Puedes dar la vuelta. Bueno, sí, también. Pero... ¿quiere decir esto que en estos tiempos que corren, cómo está la sociedad, cómo está la juventud, cómo está la vejez, la madurez, cómo está todo, el amor tiene futuro, Patricia? Yo creo que sí, yo siempre doy un voto de confianza y siempre hay que, el amor siempre existirá, siempre existirá, bueno. No solo el amor, ese tipo de amor, sino todo tipo de amor, el amor filial, el amor fraternal, el amor sexual, sí, o sea que hay muchas clases de amores, lo que pasa, o sea, que usted es optimista. Sí, siempre nos vamos al amor romántico, pero hay muchas clases de amor, sí. O sea que no creo que se acaben todos, ¿no? Bueno, pues en un minuto, si eres tan amable, desde mi ventana, dice, este mundo se me queda grande, holgado, demasiadas cosas que recordar. Demasiados muros que franquear. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Diga usted. A veces a mí es que el mundo se me queda muy grande. A veces yo tengo la sensación de que él va a un ritmo y yo voy a otro. Se me queda... Me disloca, pierdo la percepción, pierdo el norte. Siento que estoy braceando en una amalgama y que me cuesta porque yo voy braceando hacia un sitio donde todo el mundo va hacia el otro lado y solo unos pocos vamos hacia ese, entonces es una pérdida, yo a veces me siento un poco perdida. ¿O contracorriente quizás, Patricia? Contracorriente, que es más perdida todavía, sí. Imagínate, si todo el mundo va para este lado y tú dices, ¿yo por qué voy hacia este? Si es donde va Vicente, es allí, ¿no? Uh-huh. Pero yo es que siempre he sido muy puñetera en ese aspecto y donde va Vicente es donde yo no voy. Es lo que no te gusta. Bueno, pues vamos a ir a unas recomendaciones. Estamos con Patricia Cortés, escritora. Desde Málaga, en Jerez de la Frontera, vamos a unas recomendaciones y seguimos enseguida Lobato en compañía. Hasta ahora, amigos.